Después de haber desbabado el bagre, ahora voy a empezar a incorporar mis ingredientes que por lo general siempre utilizo a este sartén. Empiezo con la cebolla larga, cebolla roja, tomate y 3 dientes de ajo. Empiezo a mover e incorporo ese tinte especial que se llama pija o achiote. Ahora incorporo el bagre a esta deliciosa salsa o guisado y empiezo a perdigar. ¿Qué es perdigar? Perdigar es guisar un poco el producto para que vaya cogiendo sustancia. Y ya empieza a oler, agrego agua para que tenga un proceso de cocción lento, sal al gusto. Recuerden que este pescado le agregaré más adelante queso. Incorporo ese truco, esa magia, y se llama cilantro chocuano. Huele delicioso. Lo tapo y espero hasta que este empiece a hacer ese proceso de cocción. Míralo cómo va avanzando, hermoso, buen olor. Empiezo a agregarle de esa misma agua, esa sustancia, encima al bagre. Mira, ahí está. Ay Dios, huele, huele. Saludos a todos mis seguidores. No olvides que soy Delicia la Cholita en YouTube. Muy bien, sigo incorporando. Huele, tiene muy buen olor. Si huele, sabe, señores. Ahí está el proceso. Lo dejo un rato. Después de esto, vuelvo y lo tapo para que continúe con el proceso de cocción. Míralo, ahí está. Agrego limón, que es algo que no le puede faltar al pescado. Limón y además queso costeño. Mucho cuidado con la sal, por eso le agregué solo un poquito al principio, porque este queso es bastante salado. Hecho esto, lo que hago es taparlo nuevamente para que el queso empiece a soltar, que quede gratinado y el pescado empiece a coger ese sabor que da el queso costeño. Ahí está, dejamos un rato. Míralo cómo está, ya soltó bastante, eso es, míralo. Sigo incorporándole agua para que se mantenga húmedo. Ahí está, véalo, véalo. Oh, Dios mío, mátame cocina, por Dios. Delicioso pescado. Luego ahí se tapa un rato. Y por otra parte tengo papas, las mismas las cociné dentro del pescado, señores. Ahí está, unas papas bien bonitas. Después de un proceso, aquí tengo bagre guisado. El mismo lo acompañé con papas. Estas fueron cocidas dentro del pescado. De igual forma tengo unas rodajas de limón. Plato elaborado por Delicia la Cholita. Mátame cocina. Chao. Hasta la próxima. Buen provecho. Nos vemos con una nueva receta.